una institución histórica, pero a su vez también que con el tiempo y con los avances ha ido consolidándose a la nueva realidad de la necesidad de la población, de la comunidad a la que prestamos nuestros servicios, modernizándonos en tecnología, en capacitación, fundamentalmente avanzando sobre aquellos aspectos en que la sociedad nos necesita, que es la seguridad de la navegación, la protección ambiental, la seguridad pública, fundamentalmente en lo que representa el narcotráfico para nosotros, una necesidad muy importante que tiene que ver con una política de seguridad pública direccionada del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, muy fuerte para avanzar sobre este flagelo, no solamente el narco nudeo, sino también la lucha contra las bandas criminales complejas que utilizan modernas tecnologías y modelos módulos operandi, a lo cual tenemos que estar a la vanguardia. Así que realmente para nosotros es de gran valor y a su vez también reconocer a quienes nos precedieron, ¿no es cierto?, desde el punto de vista a la gratitud y al reconocimiento y honrar lo que ellos hicieron para seguir avanzando y modernizándonos en los avances de la sociedad. Justamente ayer fue un operativo muy importante y se destacó lo que sucedió en Santa Ana con respecto a lo que hablaba del narcotráfico. Sí, la verdad, son actividades que se están realizando con inteligencia criminal y a su vez reflejado en investigaciones también judicializadas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la colección de información. A veces no solamente reflejado en neutralizar el avance, sino también a ver hasta dónde están avanzando la organización y neutralizarlo de la mejor manera posible desde el punto de vista de llevarlos a la justicia y que tengan que rendir a la justicia cuenta, y más fundamentalmente apuntando a lo que es la organización y el financiamiento de estas organizaciones que se desarrollan en las zonas fronterizas. Justamente en el marco del discurso destacó varios logros en cuanto a lo que tiene que ver con la institución en este último tiempo. Sí, realmente se ha avanzado notablemente, como decía, respecto a la constatación de hechos delictuales, pero también tiene que ver con una dinámica que ha tomado la institución respecto a actualizarse en lo tecnológico y a su vez avanzar sobre la capacitación de los recursos humanos. Eso va a ser una mayor especialización en el avance y a su vez en el abordaje de las actividades del crimen organizado, contra la actividad del crimen organizado, ¿no es cierto?